Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a una de las comparativas más esperadas por muchos de vosotros en los comentarios cuando Geek pues suelta el comentario de qué teléfonos queréis que comparemos a modo cámara. Fue loquísimo, ¿eh? Todo el mundo, el Mate 20, el Mate 20, el Mate 20. Pues relax. Mate 20 versus iPhone XS, la gran comparativa, José. El Pro, el más potente, el más tocho. Bueno, vamos a empezar si quieres con la prueba de... De vídeo, sí, vamos a hacer, bueno, ya sabéis, cámara trasera de día, de noche, y luego cámara frontal. Muy buenas chicos, esta es una prueba de vídeo con la cámara principal del iPhone XS en la resolución máxima que permite 4K. Aquí estamos viendo la diferencia que puede haber respecto al iPhone XS, que es un duro competidor en modo vídeo que ha mejorado mucho este año. ¿Qué tal se comporta este que a priori es el rey de la cámara en smartphones este año? Vale, esto es una grabación de vídeo con la cámara delantera de ambos teléfonos. Con las pisadas se me mueve más la mano de la derecha, es decir, la mano en la que tengo el iPhone XS. Además lo estoy intentando grabar para que la gente lo vea, que estoy intentando andar al mismo paso, pero parece que la mano del Huawei está más estática y la del iPhone no. Este año ha sido el año del salto de vídeo del iPhone y el Smart HDR, que también se ejecuta muy bien en vídeo, ha hecho que tenga muy difícil tener competencia digna, en modo vídeo al menos. Son dos teléfonos, salvo que los tengas al lado y te pongas a mirar detalles, que cualquier usuario que lo tenga va a disfrutar muchísimo haciendo fotografía y haciendo vídeo. A nivel de audio también me ha gustado. A nivel de audio, el iPhone sí que es verdad que... Bueno, yo creo que el iPhone parece que es quizás de los dispositivos, junto con algún HTC de gama alta, que está medio perdida HTC, pero las cosas como son, son de las que mejor audio captan, y esto creo que es una realidad. No sé si será por software, si será por el hardware que llevan incorporado. Este año han hecho un gran avance en el tema de hardware para meter la grabación de vídeo. Mira que me fastidia decir que el iPhone ha mejorado tal, pero es que es una realidad, o sea, no lo puedo negar. No hace falta que te fastidie. Me fastidia mucho suelo. Decir que es que odio Apple. No, bueno, digas eso. Lo digo teniendo un mal. Estaba imitando al típico hater de Apple. Vale, bueno, vamos ahora con las fotografías y vamos a tener todo tipo de ejemplos. En esta veo varias cosas. Lo primero, qué bien te queda ese abrigo, tío. Muchas gracias. Y lo segundo es que quizás en el Mate 20 Pro se haga un poquito más oscura, pero hay una cosa que me gusta bastante. El recorte está muy bien hecho, aquí sí que ha mejorado el Huawei y no está tan cerca. O sea, fíjate... en el iPhone XS estás como... No se ha hecho con zoom, ¿no? No, está no. Tal cual. Está tal cual. O sea, estás a la misma distancia. El Huawei no se ha hecho zoom y en el iPhone tampoco. Estamos, o sea, a la misma estás distancia. Estás exageradamente cerca respecto al Mate 20 Pro. Primero, el desenfoque no me parece tan artificial. O sea, me parece más gradual en el iPhone. Eso sí que es verdad. Y luego porque está más iluminada. El rostro... Por ejemplo, yo puedo salvar esta foto en postproducción. Y en el... No, el iPhone está a la misma altura. Y en el Huawei se me ve el rostro muy oscuro. Venga, vamos a la segunda. Esta es con la cámara normal. Aquí sí que es verdad que noto que se ha... Fijaos, esto es curioso porque... Esto es el HDR. Eso es el HDR. En el cielo me parece mejor el iPhone XS, pero en el lago me parece mejor el Huawei Mate 20. O sea, veo una dualidad ahí un poco curiosa, pero el castillo sale quemado. Claro. Sale, a ver, no está muy quemado, sale un tanto sobreexpuesto y veo como... Un tanto más de detalle. El tema del color, ¿cuál era el color más realista? ¿Estaba más sin tipo duda verdosito el iPhone XS? Sin correcto? Duda, la foto más correcta es la del iPhone. El Mate 20 consigue buenos resultados a nivel de colores, etcétera, pero en exposición, cuando hay unas luces muy intensas, ahí se vuelve un poco loco. Y en modo ojo, noche, las fotos simple. Obviamente están hechas en automático. Por o sea, supuesto. No se toca nada, básicamente porque en el iPhone no se puede y, hacer. Y con los filtros que Huawei te preselecciona, por ejemplo, el cielo azul, vegetación, o sea, eso está tal cual, ¿vale? Siguiente bueno, foto. Aquí seguimos con lo mismo, muy cerca Fernando, y no veo ningún fallo grave de recorte. Tú dices que el desenfoque, yo creo que esto ya es más que a nivel analizar una fotografía, ya es más gusto personal. Tú dices que el desenfoque en el Mate te parece un tanto más irreal, artificial, y que te gusta más en el iPhone. A mí me gusta más que sea así como más loco en el Mate 20, pero esto ya es, repito, tema personal. Continuamos, siguiente foto, José, ¿qué te parece? Bueno, aquí veo un par de detalles y es que en la zona central un poco más baja, en el iPhone XS, como que
no sé, se ha perdido el detalle, es una cosa un poco rara. Y hay una telaraña en la parte superior izquierda que se ve en el Mate 20 Pro y en el iPhone no se ve. Hay que decir que esta fotografía en el Mate 20, cuando nos acercamos a hacer la fotografía, puso por inteligencia artificial el modo super macro. ¡Ostras! Me parece el... A ver, es que aquí yo no he estado en este sitio y me parece demasiado verde ese ladrillo en el iPhone XS. No. ¿Estaba tan verde? ¿Es un color realista? Es ese. Ese es el color. Realmente el problema que le encontramos a la foto del Mate es que sobreexpone. La sobreposición otra vez. Y entonces blanquea más también, por supuesto, lo que está detrás. Yo creo que también puede ser que el iPhone XS incluso lo que haga con el tema de las sombras es que equilibre un poco todo el conjunto y también que las resalte, podríamos decir. Esto es con el zoom por 5 en ambos dispositivos. Ah, bueno, el Huawei claro. Lo ejecuta de forma con su objetivo. Es híbrido y en el iPhone es totalmente digital. Efectivamente, vale, o sea, vale, está vale. En por 5. Claro, yo decía, porque hay tanto detalle en el Mate 20 y no en el iPhone 10, claro. Está en modo por 5. Haya sido ya a tocarle los webs al iPhone 10, bueno, claro. Hay que probarlo porque al final el Huawei tiene una pedazo lente para hacer este tipo de fotografías y oye, pues hay que compararlo. Y aquí, por ejemplo, pues sí que se nota bastante. Hay otra foto que luego vais a ver en la que se nota incluso más la ventaja del Mate respecto al iPhone. Vamos con la siguiente fotografía. Vamos con la siguiente. Ostras, aquí yo voy a comentar poco. está súper... Es súper quemada, la parte del cielo sobre todo se ha quemado bastante. Pero sin embargo, fíjate, en el iPhone XS, en la derecha, hay unos halos. Sí. Hay dos halos ahí, tremendos. Pues vamos con la siguiente, José. ¿Ves? ¿Por qué sale tan cerca en el iPhone XS? A mí no me gusta que salga tan cerca. Bueno, porque realmente la fotografía la hace con la lente teleobjetivo. Creo que lo que debería hacer Apple vía software es permitir al usuario realizar la fotografía con las dos lentes, igual que en el XR la hace con la cámara gran angular, pues que podamos... Pero sin embargo aquí me quedo con la del iPhone XS por una cosa, fíjate en la parte superior del Mate 20 Pro, ahí no ha hecho nada de desenfoque casi, no. Se le ha ido un poco la olla, entiendo que porque con el iPhone XS no sale eso, no se le ha ido tanto la olla, pero así salir en el Mate 20 a nivel de desenfoque ha dicho, ¿qué desenfoco? Me parecen, tengo que decirlo, por... Lo que hay de fondo me parecen dos fotografías que han reaccionado ambos teléfonos muy bien para gestionar el tema del recorte. ¿Cómo va buscando ahí el, sí, el fallo? Realmente me parece que lo han hecho bien ambos teléfonos. Si aquí no el Google Pixel mucho, 3 hubiera barrido. El Pixel es una maravilla. Vamos con la siguiente. Bueno, José. Aquí también veo un poco de sobreexposición, un balance de blancos. Uf, me gusta más en el iPhone XS. El grado de detalle, los colores... Sí, en esta foto yo personalmente me quedaría con el iPhone XS. Fernando siente porque dice lo que yo quería escuchar. ¡Ostras! Vale, aquí hay un poco yin y yang, o más bien los dos son yin o los dos son yang. Sí, está sobreexpuesta en el Mate 20 Pro, pero en el iPhone XS sale súper oscuro, tío. Yo haría un mix. A ver, realmente... Funcionaría las dos fotografías. A ver, yo os comento. Esta fotografía yo tenía el sol a mi espalda, ¿vale? O sea, realmente es semi-contraluz. Yo la tenía el sol, pues, por aquí. O sea, realmente, a ver, sí que es cierto, está más iluminada, pero la nitidez de la fotografía, los ¿están colores... ¿Están hechos sin desenfoque? No, no, esto es modo normal. O sea, el mínimo de desenfoque que foto, hay es foto, cámara delantera. Por la propia naturaleza de la óptica de las cámaras. Yo me quedo con el 10. ¿Tú con cuál te quedas? Yo me quedo con ninguna, porque una está como muy sobreexpuesta y otra está muy oscura. O sea, no sé, no me quedaría con ninguna. Ok, bueno, pues vamos a otra. Esta sí que está hecha en se modo... Se te ven los defectos en la cara. Esta sí que... ¿Cómo me la quería devolver? Esta sí que está hecha con modo retrato. iPhone XS está súper quemadísima en el Mate 20 Pro, en la parte superior. Esto es algo que yo creo que ya... Es que lo hemos comentado muchas veces. Esto hay que mejorarlo ya. Me encanta que pongáis 20 y tantos megapíxeles en las cámaras frontales, pero si luego sale todo quemado. Uff. Siguiente foto. iPhone XS. Sí, ¿verdad? iPhone XS, sí, me parece que tiene un poquito más de detalle. Y sobre todo se aprecia en la parte superior del barco. Es un barco, ¿no? Sí, es un barco hundido. Pobrecillos. Pues me gusta más en ese. Vamos con la siguiente. iPhone XS, un poquito por encima. Sigo diciendo que en algunas fotos veo un tinte como demasiado verdoso. No sé si son cosas mías o qué. El cielo está prácticamente calcado en una y en otra. Quizás tenga un puntito más de detalle en el iPhone XS. Venga, esta es la que yo decía que era también teleobjetiva. Y aquí sí que se nota mucho más la diferencia. ¿Eso está... que es el zoom por 10? No, esto es el zoom por 5 también. Ah, el zoom por 5. Estaba yo también lejos, ¿ok? Y realmente aquí... se nota una barbaridad. O sea, sí que es verdad que a nivel de colores en el cielo, si te fijas, estéticamente queda mejor el iPhone XS. Pero en el detalle, o sea, es espectacular. Cómo se ve en el Mate 20, mira, sobre todo,
Sí, en el castillo, pero fíjate en el árbol. En los árboles, sí, ahí se nota mucho. Se nota muchísimo, un teléfono muy versátil. Vamos con la siguiente, José, ¿qué te parece estas dos piedrecitas al lado de los molinos y eso? Pues tú vas a decir que te gusta más el iPhone XS porque es como más equilibrada, pero aquí yo creo que sí que era necesario porque había mucha sombra en la parte de abajo y en la parte central y me parece que quizás esté más o mejor iluminada en el Mate 20 Pro. Es que esto aquí, Fernando, ya estamos hilando tan fino que... Nos vamos a las nocturnas, ¿ok, José? ¡Oh! Aquí ha habido mucha... ¡Ostras! A ver, hay que decir esto, ¿ok? Las fotografías están hechas en el iPhone con su modo estándar, porque no tiene modo noche, y en el Huawei todas con el modo noche. A ver, os digo, lo primero que apreciaréis en esta fotografía es que está movida. Tengo que reconoceros una cosa, esta fotografía la repetí hasta 3 veces. Porque no sabía, no tenía muy claro por qué no enfocaba. Luego caí que el Huawei, cuando tú pones el modo noche, hace una cuenta atrás progresiva de unos 5 segundos. Entonces, hace varias fotografías. Entonces, el mero hecho de hacer eso, yo creo que impide que enfoque a un sujeto como tal. Yo creo que es un típico modo, repito, que debería utilizarse únicamente para el paisaje. Sí que yo es verdad que cuando se mueve algo delante, como que es complicado. Y entiendo que como ha pasado gente por detrás de ti, se le ha ido un poco la pinza. Esto, si tenéis un teléfono de estos, llevad cuidado. Y os vais a dar cuenta que es mejor hacer fotografías algo que no se esté... Yo creo, y ojo, esto no, yo no quiero dar de desventaja tampoco al Huawei aquí, porque yo creo que lo justo, igual que dije lo del estabilizador y la comparativa del Pixel, yo creo que lo justo es que ese tipo de fotografía, lo digo por si compráis un Huawei, la hagáis con el modo normal. Si vale. Hacéis enfocando un sujeto. Vamos a la siguiente y aquí claramente el Mate 20 Pro se ha zampado al iPhone XS. Lo veo en tres detalles. El asfalto, digamos que está más iluminado, en el cielo es... brutal la diferencia que hay. Y también en la arboleda, pero sobre todo también si os fijáis en las lucecitas que aparecen por ahí, como que me parece bastante mejor. También está hecho con el modo, bueno, lo has dicho. Están todas las del Mate 20 Pro están en modo noche. A mí, a ver, realmente, claro, me parece mucho más iluminada en el Huawei, pero tengo que reconocer que me sorprendió lo bien que se defiende también el iPhone. Si esto hubiera sido con un iPhone 10, sería un desastre. Pero yo creo que en el iPhone XS han mejorado bastante todo el tema nocturno. El modo nocturno funciona muy bien. Vale, en el selfie no hay modo nocturno que valga. Es lo que iba a decir. Aquí yo creo que me gusta más la del Mate 20 Pro, porque aquí sí que saca ventaja de iluminar demasiado las escenas, porque como es de noche, pues le ha venido genial. Fíjate, diría lo contrario. Es que ve mucho ruido en la del iPhone. No me parecen buenas ninguna de las dos, ¿vale? Tengo que reconocerlo. Lo único que cuando una fotografía falla tanto, prefiero que esté más oscura para que se note menos los granos de ruido de la propia fotografía que esté tan clara. Esto ya es, repito, esto ya sí que es más opinión. Sí que es verdad que es una interpretación diferente en un teléfono y en otro. Y aquí, pues obviamente, bueno, en el tema de la luz, a los dos se les ha ido un poco la pinza, pero en el Mate 20 Pro de nuevo tenemos lo mismo. Está mucho más detallado el arbusto que veis en el centro, el cielo, las grietas en el asfalto, es... Utilicé el modo noche, pero realmente era una escena que como tenía tantas farolas, pues tampoco requería mucho esfuerzo para este modo y realmente por eso se ve a nivel de tono muy similares. Es que es muy complicado. A nivel de vídeo, el iPhone XS. Sí. A nivel de fotografía, empatado y según en qué situación, quizás por la versatilidad, yo personalmente me quedaría con el Mate 20 Pro porque va a ofrecerte más posibilidades. Yo me quedo con el iPhone. No, pero si eso yo ya lo sabía. Eso yo ya lo sabía, qué remedio. Bueno, pues esa es la comparativa, como veis, no hace falta ser muy fanboy, muy hater, aquí al final cada uno tira sus preferencias personales, él unas, yo otras, no pasa nada. Pero ahora nos gustaría que dijerais en los comentarios, Fernando. Va a estar interesante lo que piensa la gente. Va a estar muy interesante. Eso sí, por favor, no os peleéis, que a veces os peleáis un poco. Además, al final son teléfonos. Además, aquí ya está compensado, a él le gusta más el Huawei y a mí me gusta más el iPhone, entonces ya está. Ya no lo vais a ver a Fernando nunca más aquí. Ya no, ya que no. Si os ha gustado... Los de Movistar, no, ya está, fuera, sácale. Puta calle. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que le podéis dar al like, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Relax, por favor. Suscribiros para no perderos nada y nos vemos en próximos vídeos aquí en Movistar. Hasta luego. Espero volver.